Bienvenidos a la unidad 1, estructuras organizacionales en el modelo de procesos empresariales de emprendimiento. Es importante socializar con ustedes que vamos a hacer referencia desde dos componentes. Por un lado tenemos los contenidos y por el otro lado partimos de las actividades. La unidad parte de identificar una situación de contexto. Como lo habíamos dicho, es una MIPYME productora de alimentos cuya estructura organizacional permite crear 10 puestos de trabajo. Lo primero que vamos a hacer en esta unidad es la identificación de los cargos. Es importante que en las pequeñas y microempresas existentes podamos definir los cargos, hacer la descripción de los cargos, identificar las funciones permanentes y esporádicas, conocer los perfiles y los requerimientos. Una vez nosotros tenemos esa definición de los cargos, nos vamos y nos trasladamos a las estructuras organizacionales. Al entrarnos en las estructuras organizacionales, nos permite ir identificando el nivel de relaciones, ir delimitando las responsabilidades de cada uno de los cargos y con ello vamos a ir trasladándonos para encontrar la definición de la estructura implementada en la empresa, que puede ser desde un enfoque formal o desde un enfoque informal. En conclusión, lo que vamos es a establecer niveles jerárquicos y relaciones entre los puestos de trabajo existentes. Cuando nosotros ya contamos con esa estructura organizacional, es importante hacer aclaración que la representación gráfica de las estructuras organizacionales se soporta en los organigramas. En los organigramas nos permite visualizar, puntualizar los cargos que la empresa tiene e inclusive adentrarnos en un espacio de evaluación por cargos de acuerdo a las actividades que se desempeñan. Cuando ya tenemos todo lo que compete a la estructura organizacional, identificamos los cargos, vamos a hacer un ejercicio en términos de la matriz de DOFA. En este ejercicio consiste en un análisis de diagnóstico de la empresa. Y aquí es importante retomar una situación de contexto. Resulta que la MIPYME decidió postularse a una licitación pública y entre los términos de referencia le solicitan como documento soporte un ejercicio de planeación. Ustedes tienen que mirar como técnico en procesos empresariales el desarrollar la matriz DOFA que permita visualizar debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas a las que la empresa se enfrenta en un mercado objetivo. Al final también contaremos con unos recursos técnicos de apoyo como son las infografías, como es la participación en foro, los slides y lógicamente también tenemos unos ejercicios de actividades que permite ir evaluando los procesos de formación.